una vez más también el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora expresa su solidaridad con la huelga que lleva a cabo el sindicato Sintra Terricentro Polar, que agrupa a los trabajadores de las agencias de almacenaje, distribución y comercialización de cervecerías Polar. Nosotros hemos venido acompañando esta lucha, esta legal y justa huelga, y hemos venido llevando a cabo a nivel nacional una campaña de solidaridad que ayer precisamente se expresó esta campaña en una visita de nuestro frente a la planta de cervecería en Los Cortijos, acá en Caracas, donde distribuimos volantes y conversamos con trabajadores y trabajadoras al servicio de esta planta de producción de cerveza. Y lo estamos haciendo a nivel nacional, porque se trata es de sensibilizar a la clase obrera. En primer lugar, los trabajadores y trabajadoras al servicio de las empresas del Grupo Polar, pero más allá, a toda la clase obrera venezolana y al pueblo trabajador de la ciudad y campo de nuestro país, para que unidos derrotemos la conducta tramposa, delictiva, ilegal de los propietarios del Grupo de Empresas Polar, que por un lado sabotean a la economía nacional, impactan negativamente al consumo de nuestro pueblo, pero además de eso pretenden destruir a las organizaciones sindicales clasistas y progresistas y revolucionarias que agrupan a trabajadores y trabajadoras al servicio de Polar. Pretende decidir de manera unilateral negociar con sindicatos minoritarios dentro de la industria. Nosotros entonces llamamos a la unidad de los trabajadores y trabajadoras al servicio de Empresas Polar a mantenerse firmes en combate y a la solidaridad que debemos darle todas y todos los trabajadores y todo el movimiento obrero y sindical clasista.